Con motivo de la festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero español y doctor de la Iglesia, la diócesis de Santander ha celebrado en el seminario de Monte Corbán las bodas sacerdotales de diamante, oro y plata de 15 presbíteros que hoy conmemoran sus 60, 50 y 25 años de sacerdocio respectivamente. Pues es la fiesta de San Juan de Ávila, que es nuestro patrono del clero secular, y también en este día celebramos las bodas de oro, plata, diamante, y no solo las celebramos los sacerdotes seculares, sino también pues, los religiosos que trabajan en la diócesis se unen a nosotros y lo celebramos todos llenos de alegría. San Juan de Ávila es nuestro patrono y es nuestro modelo de referencia. Día fraternal y de encuentro que comienza a recordar aquellas celebraciones anteriores a la pandemia. Distinta porque ya recuperamos un poco la manera tradicional, que es primero una Eucaristía y donde se hace también el homenaje a los sacerdotes y luego una comida fraterna, que también es bueno pues compartir unos momentos de alegría, y igual que compartimos las penas, pues también hay que compartir las alegrías. Este año lo podemos hacer y lo haremos con las debidas precauciones. Hoy la celebración viene marcada por la pastoral vocacional emprendida por San Juan de Ávila. Por eso preguntamos a nuestros homenajeados por su vocación. Yo tengo de la vocación mía, radica en mi madre, de mi difunta madre, que la perdí a los 12 años. Perdón, a los 8 años perdí yo a mi madre. Pero ella me infundió un espíritu religioso profundo y eso lo tengo siempre conservado. La fe y la devoción, sobre todo a la patrona del pueblo, la Cruz Bendita. Pues mi vocación fue fundamentalmente vivida en la familia, con mis padres y luego en el seminario menor de los Agustinos de Palencia, donde tuve unos formadores y una comunidad que me animó mucho a vivir la vocación. Pues yo ciertamente siempre tuve mucho interés por el tema, especialmente de las misiones. Estudié con los salesianos, en los salesianos de Santander. Tengo mucho cariño a María Auxiliadora, a San Juan Bosco. De hecho, la primera misa solemne la hice en el colegio de los salesianos. Y siempre tuve allí profesores y salesianos que me inculcaron mucho el cariño por las misiones y por la vocación sacerdotal. Y luego las parroquias. Diversos recorridos formativos y pastorales en sus vidas. Y últimamente, pues llegué al noviciado en Palencia y después la filosofía la estudié en Las Caldas de Besaya y pasé a estudiar la teología en la Facultad de San Esteban de Salamanca, donde fui ordenado con dispensa del Papa porque no tenía la edad suficiente. Yo ahora actualmente tengo el cargo de delegado de las causas de los santos y de juez diocesano. Mi destino actual es la parroquia de San Agustín, aquí en Santander, y lo vivo pues en familia con la comunidad parroquial que me toca vivir. Y después marché a la diócesis castrense, en la que he estado 15 años, y por el camino pues 4 misiones internacionales, 2 veces en Afganistán, una en Líbano y la última en Mali. ¿Y cómo se vive con la tropa, siendo capellán? ¿Cuál es esa relación que se tiene con los soldados, sobre todo porque sabemos que ha habido momentos a veces de dificultad y la lejanía con las familias, ¿no? Ciertamente la lejanía es una cosa muy importante. Tú ejerces allí de no solo de sacerdote, sino de amigo, de confidente. Los pones en contacto pues, con sus familias también. Ellos, ahora ya hay más medios, antes pues había menos posibilidades, y estás, los acompañas sobre todo en los momentos duros, pues en los momentos en que hay algún ataque o alguna baja o algún momento que realmente el alma se rompe, ¿no? La pérdida de algún amigo, de algún compañero, pues buscan y tú eres allí uno más con ellos, uno más de una manera especial, entre comillas, porque ellos siempre te reconocen y ven al pater, ¿no? Al pater que está con ellos y buscan muchas veces el consuelo espiritual, la Eucaristía. Muchos piden el bautismo y la confirmación. Es un mundo peculiar. Música.
Procesión y ceremonia presidida por Monseñor Manuel Sánchez Monje y Monseñor Nicolás Najib Bad, obispo en Chad. La fiesta de San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia, y para nosotros patrono del clero español, para manifestar visiblemente la unidad de nuestro sacerdocio, participar del único sacerdocio de Jesucristo. En la homilía, el obispo de Santander habló sobre la pastoral vocacional en San Juan de Ávila, muy actual en estos tiempos. La vocación es una respuesta a la llamada de Cristo: sígueme. Pero no olvidemos que ese imperativo va precedido de su mirada llena de amor. El seguimiento de Cristo, dice San Juan de Ávila, es una recia palabra que solo puede entender quien entra en la lógica del amor. Sobre cómo han de ser los candidatos y cómo hay que buscarlos, San Juan de Ávila se expresa así: todos estos ha de procurarse sean gente de la cual se entiende que vive Dios en ellos, amigos de virtud, aficionados a las cosas de la Iglesia, probados en la castidad, y donde hubiere estos, sacarlos, aunque sea de detrás del rebaño como sacaron a David, o del arado como a Eliseo, o del oficio donde están, o por no haber podido proseguir su estudio o comenzarlo por pobreza. ¿Cómo superar las dificultades en el sacerdocio? La fe. Sin fe habrá todas las crisis que se puedan. No se supera ninguna crisis. Fe en el sacerdocio, fe en Cristo y en la Iglesia. Con eso tiene un sacerdote suficiente para superar todas las dificultades que pueda tener su sacerdocio. Creo que los momentos de crisis se superan sobre todo con el apoyo y el acompañamiento de otras personas que vivan en tu comunidad o en tu familia. ¿Qué podría decirlo? Simplemente la confianza en Dios. Nunca perder de vista que Cristo ha resucitado y aunque nadie se levanta por la mañana tirando de sarcasmo, ¿no?, y de ironía, podría decir, me levanto por la mañana pidiéndole a Dios que el día me vaya mal, que sea desastroso. Nadie lo hacemos, ¿no? Pero a pesar de eso tenemos días malos, los sí. Días malos nos vienen. Pues si tenemos siempre a Cristo en el día, Él puede salvar el día, uh-huh. Y el Espíritu Santo siempre nos mueve a avanzar. Uh-huh. Nunca dar pasos atrás, siempre avanzar. Un día para agradecer a personas e instituciones. Sí, yo tengo que agradecer mucho al maestro del pueblo, don Julio, que me educó en la ciencia, y también a mis profesores que tuve, buenos profesores, tanto de filosofía como de teología. Pues yo agradezco sobre todo a la Orden de San Agustín, que es la que me ha acompañado en este caminar hacia Dios, y agradecer sobre todo a todos los formadores y a todas las personas que me han animado a seguir adelante. Pues tengo mucha gente a la que dar gracias, pero hoy precisamente de quien más recuerdo es mi madre. Mi madre, que ya falleció hace 6 años la mujer, y es la que siempre, bueno, tenía esa ilusión. Mi abuela... Sacerdotes que, como San Juan de Ávila, animan a las vocaciones. Oración. Porque sin oración no van a ninguna parte. Y después de la oración, fe y sacramentos, vida sacramental profunda, con meditaciones y el rezo del Santo Rosario. El consejo sería dejarse llamar, dejarse acoger por el Señor, descubrir que siempre hay alguien que nos quiere y dar una respuesta a ese amor. Pues que no tengan miedo, que queden el paso, que Dios no quita nada y lo da todo. Cristo lo da todo, y realmente, si vives tu vocación y una vocación sacerdotal, vas a ser plenamente feliz. Yo puedo decir que he sido feliz
mantengo esa alegría y esa ilusión inicial que recuerdo, me lo pidió un sacerdote que vivía aquí en el seminario de Monte Corbán, un sacerdote mayor, el padre Muro. Uh-huh. Me dijo siempre, no pierdas nunca esa sonrisa como la primera misa todas. Día de fiesta, convivencia y encuentro para los sacerdotes de la Diócesis de Santander. Se abrieron hace un mes y esto que ven es el acto de bendición de las dependencias capitulares y el archivo catedralicio, un acto que ha contado con la participación del nuncio apostólico de su santidad en España, Bernardito Cleopas Auza, fiel a una promesa hecha a nuestro obispo hace un año y medio y quien ha trasladado un saludo afectuoso en nombre del Papa Francisco. Sobre todo en nombre del Santo Padre quiero expresar a todos ustedes y también a todos los amigos, a todos los ciudadanos de Santander, a todos los fieles de la diócesis de Santander, un saludo afectuoso de parte del Santo Padre. Estoy aquí sobre todo en su nombre y también su bendición apostólica. Un proyecto hermoso e importante para la catedral y para la ciudad que sin la colaboración de las instituciones con la cultura no hubiera sido posible. La colaboración entre el obispado y el ayuntamiento está dando resultados importantes. Este es uno importante, pero hay otros y ha habido otras colaboraciones que son dignas de agradecer. Esta es una prueba de un concierto, podemos decir, armonioso de sentimientos nobles, de valores universales. Entonces la colaboración, el amor para la belleza, el amor para la conservación de la cultura de nuestros antepasados, todo eso son ideas que aquí se acumulan y podemos decir se destilan. Felicitarnos porque a partir de este momento tenemos esa satisfacción del trabajo hecho. Hemos recuperado el conjunto histórico, artístico, cultural del entorno de la Catedral de Santander, para los que creemos muy importante, para los que no creemos también importante, porque con ello se generará Santander como punto de encuentro cultural, turístico, religioso. Cultura y fe se complementan y se necesitan la una a la otra, como en este espacio que será utilizado para actividades donde se abrazarán y que son para todos, fieles y ciudadanos, porque la cultura no tiene límites y la fe no discrimina. La grandeza del espíritu, del fin, del objetivo de esta obra, hacer la cultura y la fe manifiestas y disponibles para todos, a los fieles, a los ciudadanos, a todos los hombres de buena voluntad, porque la cultura no hay límites y podemos decir no discrimina, es para todos. Señor, una sola fe. Un acto que ha servido para inaugurar el refugio antiaéreo de la Guerra Civil que se ha localizado durante las obras de la quinta fase del plan director de la catedral y que pasa a formar parte del anillo cultural de Santander. Se cree que había unos 100 metros de túneles, pero tras la reconstrucción de la catedral se perdieron estos 30 o 40 que llegaban prácticamente hasta la altura de Correos y hemos podido recuperar pues unos 65-70. Presente también en el acto la familia de Joaquín González Echegaray y de José Luis Casado Soto, impulsores de ese plan director ya fallecidos, pero a los que los nuevos espacios rinden homenaje. En el caso del que fuera director del Museo Altamira, con un espacio expositivo en el refugio que llevará su nombre.
Cáritas abre en Torrelavega su segunda tienda Coopera Store en la región, en su apuesta por crear empleo de inclusión y una sociedad más sostenible. Reciclamos ropa, generamos oportunidades para las personas. Quédense con este titular porque esto es Colabora Cantabria. Con esta apertura se quiere reforzar el apoyo al consumo local y sostenible, así como a una moda que genera puestos de trabajo y da una nueva oportunidad de uso a la ropa. La mejora en la sostenibilidad medioambiental a través de la reutilización, la gestión integral del residuo textil y la generación de empleo de calidad para personas vulnerables, optimizando recursos públicos y privados, es el valor añadido que ofrece Colabora Cantabria a nuestra comunidad autónoma. Coopera Store está situado en la céntrica José María Pereda 23. 120 metros cuadrados disponibles que han permitido crear dos puestos de trabajo, con lo que la empresa Colabora tiene ya una plantilla de 15 personas, de las que el 60% son de inserción. Esta tienda también es una alternativa para ejercer un consumo sostenible. ¿Hablo de qué? Pues de economía circular. Hablo de abandonar ese modelo de usar y tirar que parece que nos han impuesto a todos. Y hablo también de ofrecer a las personas en situación de vulnerabilidad la posibilidad de tener acceso a ropas y enseres respetando su capacidad de decidir cuáles encajan en sus gustos y sus necesidades. Porque eso es respetar su autonomía, reforzar su autoestima sin ser marcados con ninguna etiqueta. Aquí podemos hablar de recuperar, de reciclar, de reutilizar, de economía colaborativa, de integración social, de integración laboral, de redes colaborativas, podemos hablar de valores, podemos hablar de valores cristianos y podemos hablar de una nueva economía. De una nueva economía que nos permita adaptarnos a las realidades actuales, a las necesidades actuales y proteger los recursos actuales. Pero en concreto, ¿qué ofrece Coopera Store a la ciudadanía de Torrelavega y alrededores? Moda sostenible al alcance de todos. Unas tiendas diferentes. Unas tiendas porque nacen para y por las personas. Esta tienda se crea para hacer posible la integración social y laboral de las personas más vulnerables. Ofrecemos a la sociedad de Torrelavega una nueva forma de consumo. Queremos que la atmósfera que se respira en esta tienda sea diferente, refleje lo que somos y hacemos y aporte una experiencia a quien entre aquí. Una inauguración que presidió nuestro obispo Manuel Sánchez Monje, que ha bendecido el establecimiento haciendo referencia a una bonita realidad. Es un detalle de una caridad inteligente. Cáritas no tiene solamente que atender a las antiguas pobrezas y tradicionales, sino que tiene que estar atenta a las nuevas pobrezas. Y también tiene que estar atenta a los nuevos modos de ejercer la caridad. Entonces, este es un modo nuevo. Un nuevo modo, porque tiene en cuenta el que no vale el usar y tirar, sino que se puede reutilizar y hacerlo dando dignidad a quienes compran, sabiendo que hacen un acto de solidaridad y caridad, y por otro, a quienes aquí trabajan, personas sujetas a convenios de inserción social y también para aquellas que tienen recursos limitados. Hoy estamos en el seminario de Monte Corbán para conocer el tercer encuentro de animadores, modeladores y secretarios de la fase diocesana del sínodo. Vamos a conocer el resumen, las conclusiones y qué tenemos organizado para este próximo 4 de junio. Bueno, pues nos encontramos en esta mañana celebrando el tercer encuentro de moderadores y secretarios que han estado y han sido protagonistas en la dinámica de los distintos grupos del sínodo en esta fase diocesana que iniciamos ya en el mes de noviembre en nuestra diócesis de Santander. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Que al mismo tiempo hemos comenzado, por eso hemos comenzado así a lo largo de la mañana, invocando al Espíritu Santo con una oración sosegada, que nos dé esa actitud para seguir permaneciendo
en la escucha, ya no solamente con aquellos que forman parte de mi grupo, de mi parroquia, de mi movimiento, de mi asociación, no, sino con otros moderadores que han sido de alguna manera dinamizadores de este estar en la escucha y de este discernimiento, ¿no? Por eso es importante el que nos juntemos y el que nos escuchemos, que recemos juntos. Acabamos de rezar juntos y ahora vamos a esta otra fase, que es la de escucharnos unos a otros, no para discutir, no para intercambiar, sino sobre todo para dejarnos interpelar unos por otros, porque el Señor también nos habla a través de los hermanos. La diversidad está representada en el número de participantes, en esos casi 2.500 personas que han participado y que están participando en esta fase diocesana. Hay una diversidad, gente del mundo del trabajo, gente del mundo, por ejemplo, de lo que es la caridad de la Iglesia, de Cáritas. Nosotros en la parroquia decidimos hacerlo a través de una convivencia, quedamos un día para hacer una convivencia todos juntos y se convocó a toda la parroquia, a todo el que quisiera participar. Entonces yo en concreto estuve en uno de los dos grupos que hubo de secretaria y éramos un grupo muy variado. Teníamos gente que participa en Cáritas, gente que participa en lectura creyente, gente que nunca había pasado por la parroquia. Bueno, el grupo ha sido bastante variado, sobre todo ha sido de personas provenientes de casi todos los grupos de la Iglesia, de algún tipo de actividad eclesial. Después ha habido bastante gente que eran gente que podían ser de fe, que podían acudir a misa, pero que no tenían una vida activa dentro de la parroquia. Y después ha habido alguna persona a la que se ha invitado a través de cartelería y de las misas que ha acudido libremente y que ha querido participar. Después también hemos tenido un grupo de niños pequeños de la catequesis y hemos querido también tener esa experiencia con los niños. Pues he trabajado muy a gusto y con mucha ilusión con un grupo de internos del Dueso. Eran algunos internos que cada sábado acuden a la Eucaristía, que celebramos el grupo de pastoral penitenciaria, y otros del patio, porque se lo han ido contagiando boca a boca. El COVID no lo ha puesto fácil, pero aún así he conseguido reunirme con 10 internos de forma asidua. Sobre todo han puesto de manifiesto la escucha que quieren tener hacia la Iglesia y también que necesitan ser escuchados por sus pastores. Espíritu Santo, ven. Desde luego que manifiestan que han asumido muy bien lo que el Papa Francisco nos ha pedido, que es permanecer en la escucha. Se conoce que es algo como muy deficitario en nuestro día a día, pues bueno, pues por todos los avatares que nos rodean. Sin embargo, hemos hecho como un parón, un paréntesis. No se trataba de hacer una encuesta, no se trataba de una mera consulta, ni tan siquiera de un mero parlamentarismo. Insisto, la gran mayoría de los grupos así lo han entendido y desde luego esto se nota muchísimo en lo que hemos recabado. Todos ellos se manifiesta realmente un sentimiento de que esto de caminar juntos es algo más que juntar un número, ¿no? Sino se trata de saber escucharnos, saber discernir, saber pedir al Espíritu Santo que nos anime, que nos acompañe, que nos ayude a leer los signos de nuestros tiempos. Que se respetaba mucho la opinión de todos, que siempre estaba todo el grupo abierto a escuchar la experiencia de unos y de otros, sin juzgar, sin quedarse en lo más anecdótico, ¿no? Entonces, eso ha sido realmente un tiempo muy rico. He estado participando en el grupo de discapacidad. Mi mujer tiene discapacidad visual y el grupo aglutinaba todo tipo de discapacidades. Para mí ha sido un descubrimiento el conocer y el tratar de modo tan directo pues la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial
y todo, en fin, sensorial de tipo auditivo, sensorial de tipo visual. Y la verdad es que me considero un privilegiado el haber podido participar de esta sesión del Sínodo del mundo de la discapacidad. Por una parte, pues ves a los chicos con síndrome de Down con todo su candor y toda su inocencia y explicando verdades como puños, pero con toda la naturalidad. Y por otra parte, pues ves, por ejemplo, en el caso de discapacidad visual. La gente se ha sorprendido mucho de hablar de su vida de fe, de escuchar a otras personas de hablar de su experiencia de fe. Nos han dicho que eso es una experiencia que ellos no habían tenido durante mucho tiempo en la Iglesia. Y les ha llamado la atención poder hablar de esa vida de fe y de esa experiencia de fe en libertad con otros y compartir la vida de otros. Gente que muchas veces nos conocíamos de las misas y de grupos, pero que nunca habíamos hablado realmente de nuestra fe. Nuestro fundador, San Vicente de Paul, ya nos decía que los pobres nos evangelizan. Y yo agradezco a Dios el haber podido compartir con los presos del Dueso y también con hermanas mayores de mi congregación, de las Hijas de la Caridad, que por diferentes motivos no podían acudir a los grupos de parroquia y ellas también se han hecho eco de las personas que no tienen voz. Caminando por la vida me encontré con tu mirada y me dijo que eras tú, esa es mi cruz, doy mi palabra. Que esto de caminar juntos es algo más, ¿eh? Es permanecer y saber escuchar, es pasar del conocer a este que pertenece a mi comunidad a descubrirle. Y en ese descubrimiento del otro ha tenido mucho que ver que hablemos de nuestra experiencia de fe. Es cómo somos capaces, cuando abrimos el corazón, de dar facilidades para descubrirnos el uno al otro. Y cómo somos capaces de manifestar y explicitar eso que es lo que nos une, eso que es lo que nos hace estar donde estamos, que es en la Iglesia, que es hablar de Dios. Yo creo que todo el que realmente ama a la Iglesia tiene que poder hacer ese esfuerzo de escuchar y de sentarse con otros, aunque piensen diferente, a hablar y poder encontrar esos puntos en común. Jesús en su vida y en su oración siempre vivía desde la escucha activa y yo creo que eso debe incitarnos a seguir viviendo desde ahí y eso es lo que significa para mí la sinodalidad. Gente que ha venido nueva y que le han gustado justo los grupos que se han montado de sinodalidad, yo creo que es lo que espera y es lo que tenemos que hacer, no frustrarles otra vez más, sino hacer un camino adecuado para que sigan participando y que se sigan implicando en la vida de la Iglesia. Abre los cielos, hoy Señor, queremos ver tu gloria. Yo creo que ha sido de verdad y lo seguirá siendo, ¿eh? Porque esto no acaba aquí, ya que el estilo sinodal es algo propio, consustancial a la vida de la Iglesia. Ese 4 de junio lo que nos tenemos que sentir es convocados a un gran encuentro diocesano que daremos pues puntual información conforme vayan pasando y se vayan acercando las fechas pues para que todos juntos de todos los lados, de todos los rincones de nuestra diócesis nos sintamos invitados a esa jornada tan especial que 2.500 personas que han participado y aquellas otras que no hayan participado pero como parte de la vida de la Iglesia nos sintamos convocados en ese 4 de junio víspera de precisamente de Pentecostés. Abre los cielos hoy, Señor. Queremos hoy abrirte nuestro corazón. Música.